la franquicia de Tomb Raider ha estado con nosotros desde el año 1996 en consolas de PlayStation, Sega y Xbox, siendo la PC la reina en mejores gráficas. Lara Croft es la protagonista de la serie y siendo la heredera de una vasta fortuna de su padre, quien le enseñó el arte de la arqueología. Con ella hemos visitado todos los continentes para hallar objetos de gran valor. Ahora nuestros amigos de Square Enix nos enviaron el último título de la saga llamado Shadow of the Tomb Raider, siendo la tercera entrega en esta última actualización de la actual generación de consolas, presentándonos a una Lara Croft muy joven. Quiero aclarar que el formato HDR10, o mejor conocido como 4K, hace que este juego sea un paladar visual, si es que cuentas con lo último en pantallas. Shadow of the Tomb Raider lo puedes encontrar ya en PC, PlayStation 4 y Xbox One, y nos presenta una vez más a una Lara Croft mucho más joven en busca de identidad a la sombra de su padre. El juego inicia con mucha acción y dándonos una probadita de lo que estaremos a punto de involucrarnos. El título presenta unas excelentes gráficas y hacen tener una inmersión excelente, como cuando estás en la selva, nadando en una cueva o al cruzar espacios muy pequeños. Recomendamos jugarlo con audífonos, configurar la opción de video y disfrutar cómo Lara inicia en Cozumel, siguiendo la pista de un tesoro que su padre estaba buscando y que la competencia llamada La Trinidad también. Al principio tendrás todo el armamento para que pruebes todo lo que ofrece y créanme que hacer rappel, tener una escopeta, columpiarte, cazar con un arco será solo el principio, ya que el gameplay hará que te sientas como pez en el agua. Los modos de juego llegarán con el pase de temporada, con 7 tumbas de desafío adicional. Al ligar tu email a la cuenta de Square Enix, podrás tener acceso a obsequios. Shadow of the Tomb Raider es para satisfacer a los fanáticos y saber cómo logra Lara Croft convertirse en el personaje que es. Y si no eres fanático, te volverás inmediatamente, ya que no tendrás por qué jugar a algún título anterior para entender o disfrutar este título. Aquí en Game Over recomendamos Shadow of the Tomb Raider, y si tienes alguna duda, puedo asegurarte que luce y se juega mucho mejor que un Uncharted. Nos vemos. Thank you.
Jonah, lo logré. Estoy en un templo subterráneo.